Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. A continuación, se llevará a cabo la explicación de mamparas a cargo de la directora general de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros. Bueno, estamos aquí enfrente del canal Centenario, que va a ser la obra más importante para el riego hidroagrícola que se haga en este sexenio. Vamos a dotar de agua a 43.105 hectáreas y 7.643 productores para producción de chile verde, frijol, maíz, jitomate, sorgo de grano, mango y arroz. La inversión total de 8.500 millones de pesos y el avance físico global es de 22%. La inversión para este año fue de 660 millones de pesos, generamos 615 empleados. De notar que hubo una alta participación de mujeres, yo creo que esto es una cosa a destacar. Las mujeres se sintieron más seguras de trabajar cuando estaba también Sedena protegiéndolas. Yo creo que es una cosa muy, muy importante. Son cuatro etapas. La primera etapa empezó en 2014. Es con esto es el tercer proyecto que llevamos avance, 722 productores, 2.137 millones de pesos, y tendremos la segunda etapa que será en 2021, ya tenemos el dinero reservado para 2.343 productores. Aquí la primera etapa tiene pocas hectáreas, pero vamos a ir multiplicando por tres veces el número de hectáreas y de productores en la tercera y en la cuarta etapa. Yo le había comentado una vez que era muy diferente hacer carreteras a hacer obras hidráulicas. Las obras hidráulicas son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque tiene uno que hacer el transporte, pero además manejar el agua. Y como también nos decía el general Iván Hernández Uribe, que es el que le digo que ya es hidráulico, es una obra que está uno siempre trabajando contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque uno les diseña para que lleve el agua, y cuando hay mucha lluvia, la lluvia se vuelve un enemigo porque casi se le mete uno todo el agua. Estuvimos parados un tiempo por las inundaciones, hubo también por el COVID no hubo prácticamente tiempo que estuviéramos fuera, pero además aprovechamos para darle un mantenimiento a la primera etapa. Para 2021 se va a hacer la planta del sifón, es una obra sumamente compleja, pero aquí le quería yo mostrar todas las diferentes obras que hay: entradas de agua, puentes vehiculares, se hizo un puente para tren, también se hizo obras que son sumamente complejas, tomas laterales, represas radiales, aforadores para medir, tomas de granja, los sifones que son también muy, muy complejos, y pasos por debajo de carretera. Esta es la primera etapa y nosotros estamos ahorita en esta parte viendo lo que es un canal lateral, o sea, esto es un canal más pequeño que el canal principal. Y vamos a empezar para el 2021 con un sifón, que es una obra pues compleja, para poder empezar a pasar a las partes a donde tenemos una mayor cantidad de hectáreas y de productores. Pues eso sería brevemente las láminas. Preside este evento, supervisión de obra Canal Centenario, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y aquí aprovecho, señor presidente, para agradecerle por su atinada decisión en que esta obra, que ha tenido ya muchos años ejecutándose en Nayarit, y que los ejidatarios, ganaderos, agricultores no habían visto algún beneficio, sino que hasta ahora, ya pronto, gracias, repito, a su atinada decisión de poner a la Secretaría de la Defensa a construir este canal centenario. Mis respetos, mi general Luis Crescencio Sandoval González, y asimismo saludo a mi general Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hoy nos reúne dar continuidad a un espacio que en su anterior gira de trabajo por la emergencia en Tabasco tuvo que postergarse por su traslado para enfrentar con aplomo y con gran sentido humano la emergencia y la reconstrucción en favor de las familias afectadas. Que esta obra del Canal Centenario, usted decidió rescatarla y continuar los trabajos con el empeño honesto de nuestro ejército mexicano, y esa fue una gran decisión, sin duda. Desde hace 2 años, la dinámica de trabajo en este Canal Centenario se siente intensa. La incorporación del ejército mexicano nos da certidumbre de que se trabaja honestamente y con el ánimo de avanzar, de concluir cada etapa. Los campesinos en Nayarit que conocen ya de los beneficios de este canal, pero que tienen claro el enorme impacto que tendrán en el mediano plazo, están muy esperanzados, porque saben que como nunca antes se sembrará con la certeza de que les irá mejor, y como bien dicen, cuando a los campesinos les va bien, nos va bien a todos. Y eso queremos, eso buscamos con su apoyo, presidente, que a Nayarit le vaya mejor, que consolidemos esta etapa de un mejor tiempo para esta tierra y para cada uno de sus habitantes. Usted es hombre justo y absolutamente solidario con Nayarit. He tenido siempre de usted el mejor trato, su escucha atenta, y ello, presidente, lo valoro enormemente en términos institucionales y muy sentidamente en lo personal. Muchas gracias, señor presidente. Amigas, amigos de Ruiz y del estado de Nayarit, me da mucho gusto estar de nuevo en este estado, que en efecto he visitado en 11 ocasiones desde que estoy en la presidencia. Cuando llegamos a la presidencia, encontramos muchas obras en proceso, inconclusas. En lo relacionado con la salud, con la educación, esto es centros de salud, hospitales abandonados o no terminados, escuelas, caminos, puentes, trenes, y también este tipo de obras, canales para riego, presas, y tuvimos que tomar decisiones. Este fue el caso de este canal centenario. Hicimos una evaluación, era poco lo que se llevaba y nos demandaba pues alrededor de 8,000 millones de pesos para terminarlo. Y decidimos seguir con la obra que estaba abandonada. Afortunadamente existía el antecedente de que ya había estado trabajando en un tiempo la Secretaría de la Defensa, y que en el tiempo que estuvieron los ingenieros militares se avanzó en la obra. Pero luego se entregaron empresas que no cumplieron y ya no hubo presupuesto suficiente y se abandonó la obra. Entonces, al decidir continuar con esta obra, se le pidió a la Secretaría de la Defensa que participara. Y esto es una garantía. Esto nos da mucha tranquilidad, porque lo que se está invirtiendo se está aplicando, está rindiendo el presupuesto. Y estoy seguro que en este sexenio, antes de que concluya nuestra labor, nuestra función, pues vamos a terminar esta obra.
con los 8 mil millones de pesos de inversión para mejorar la producción agrícola, pecuaria, en beneficio de ejidatarios, de pequeños propietarios, de cerca de 45 mil hectáreas. Es, en efecto, la obra hidráulica agrícola más importante del gobierno. Y yo quiero, pues aquí, de nuevo reconocer a los ingenieros militares por su apoyo, porque esto nos permite cumplir con nuestro pueblo, en especial cumplir con los campesinos, con los productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Algunos se preguntan por qué está participando tanto el ejército en las obras públicas. Y es importante tener en cuenta que el ejército tiene también esa función, la de ayudar en el desarrollo del país, apoyar para el progreso de México. Está en la ley orgánica del ejército. Es una de sus funciones, de sus tareas. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Utilizar, pues, todo el conocimiento de una institución profesional como la Secretaría de la Defensa para que podamos avanzar en la realización de obras, llevando a cabo acciones en beneficio de nuestro pueblo. Tanto la Secretaría de la Defensa como Marina nos ayudan haciendo estos canales. Nos ayudan limpiando las playas y ellos han garantizado la limpieza de las playas. Ahora también nos están ayudando para que se desasolven los ríos en Tabasco, en las zonas bajas. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Ruiz, constatando el avance de esta obra. Vamos a estar visitando Ruiz y Nayarit para supervisar las obras, de modo que no se queden inconclusas. Tenemos que terminar todas las obras. Ya puedo informar que esta obra tiene su presupuesto asegurado para el año próximo. Ya se aprobó el presupuesto para el año próximo. Y vamos a estar pendientes para que no le falte el presupuesto y se pueda concluir esta obra de riego, esta obra hidráulica que va a ayudar mucho en la producción de cultivos básicos y también de plantación. Y vamos a seguir trabajando de esta manera. Me da mucho gusto, la verdad, de estar aquí con ustedes. Me encuentro con Víctor González, que es pitcher del Dodger, tremendo pelotero, con una recta de 94, 95, 100 millas. Solo
quienes estamos bateando arriba de 300, le podemos sacar el bate a esa recta. Y me da muchísimo gusto que aquí en su estado se le esté haciendo un reconocimiento. Nos dio mucho gusto que dos pitchers mexicanos fueran decisivos en el juego final de la Serie Mundial. Uno que entró al relevo y otro que gana el juego, los dos. Uno de Nayarit, otro de Sinaloa. Tremendos pitchers. Un orgullo. Además, me dio muchísimo gusto que terminando el juego agarraron la bandera de México y se envolvieron en la bandera de México. Esto fortalece a nuestra patria. Y muchas gracias, Víctor, por todo lo que has hecho saliendo adelante. Tú eres fruto del esfuerzo, de la disciplina. Tú eres un ejemplo a seguir para todos los niños y todos los jóvenes de México. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias.